Durante el periodo de entreguerras surgieron algunas de las historias más emocionantes en torno a los deportes del motor. Eran tiempos que se definían de manera mucho más brillante y por personajes únicos, mentes inquietas y visionarias que especialmente en Europa y Reino Unido habían comenzado a desarrollar conceptos que dominarían en un futuro próximo los mundos motorizados. En aquellos tiempos el Reino Unido ya se había fraguado una importante competitividad centrada en los récords de velocidad. Los impulsores eran, como no, hombres adinerados, particulares de noble posición que corrían al margen de toda intervención oficial de las marcas. Pero los alemanes entonces sí que contaban con una tecnología bastante superior, que además estaba avalada por el régimen nazi. Eran justo los tiempos en los que tanto Mercedes como Auto Union comenzaban a ser financiados básicamente para ensalzar la gloria del Reich. Sin embargo, estos aún tenían otras inquietudes. Recordemos que en estos tiempos aún no existía la Fórmula 1. Se corrían carreras denominadas como Gran Premio, Grand Prix, que habían comenzado en polvorientos caminos y evolucionaron por suerte a una plataforma de circuito cerrado de asfalto. Eran los tiempos de los grandes, con mayúsculas. Ettore Bugatti, Alfieri Maserati, Ferdinand Porsche y, por supuesto, Enzo Ferrari en Alfa Romeo. En este punto, concretamente, los alemanes buscaban dominar las carreras Gran Premio, derrotando a los franceses, pero especialmente a los italianos de Alfa Romeo y Maserati. Pero a su vez, además, aunque compartían patria, Mercedes y Auto Union mantenían una fuerte disputa interna por la superioridad teutona. Aquí justo entra en escena el que podría denominarse como protagonista de este cuento: Hans Stuck, el padre del famoso piloto de la nueva era, Hans Joachim Stuck. Me encanta este piloto, por cierto. Además, siempre estuvo ligado a los mejores vehículos alemanes de la época, tanto BMW como Audi como Porsche. Y además con todos logró títulos importantes. Merece un vídeo, sin duda. Pues en 1936, la élite de la competición determinó que Hans Stuck era el humano más rápido de la Tierra. De hecho, era de los pocos pilotos activos capaces de domar en condiciones los Auto Union de motor central en aquel entonces. La cuestión es que Stuck también tenía cierta amistad con Hitler, y hábilmente comenzó a tratar de convencerle de que batir el récord de velocidad y anteponerse a los británicos era algo factible. Hitler, al proponerle esto, ganar a los británicos en cualquier cosa, en lo que fuese, anteponerse a ellos, se le iluminaron los ojos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Stuck ya había estado metido en labores técnicas con el propio Ferdinand Porsche, mientras que ambos militaban en las filas de Auto Union. Pero ahora la idea era superar el récord entonces vigente del contendiente británico Malcolm Campbell, con 484 km por hora alcanzados. Stuck también había conseguido un récord de velocidad propio, anteriormente, en el infame circuito de Abus, a bordo de un tipo A de 4,4 litros, una hazaña que ciertamente quedó registrada con cierto valor en los libros de historia alemanes. Entonces, una vez el gobierno le dio luz verde, Stuck tímidamente ahora se acercaría en este caso a Mercedes-Benz. Las intenciones del piloto era solicitarles uno de sus motores aeronáuticos, el V12 DB600 sobrealimentado, que justo había estado siendo testado recientemente en los aviones de combate Messerschmitt Bf109 de la Luftwaffe. Estos motores de 33,5 litros estaban declarando potencias de 2.500 caballos, y Stuck quería ponerlo en un vehículo con ruedas. No sé cómo, pero Stuck convenció a Wilhelm Kissel, presidente de Daimler-Benz, para que participara en este proyecto. Como Ferdinand Porsche había finalizado entonces su contrato con Auto Union, los archirrivales de Mercedes ahora serían contratados a tiempo completo para realizar los dibujos y el desarrollo de este proyecto. En este punto también vamos a hacer mención especial a la física, causa de estudio desde tiempos inmemorables, donde ya se sabía que la velocidad de cualquier objeto que atraviese el aire se ve limitada directamente por su resistencia aerodinámica, ¿no? Y no solo eso, esta resistencia se eleva al cuadrado cada vez que la velocidad se duplica, y si queremos añadir más INRI, siempre que queramos alcanzar el doble de una cifra de velocidad, debemos elevar al cubo la potencia de nuestro motor. Pues Stuck era un visionario, casi un arquetipo en estos escenarios. Además, hablamos de un hombre que estaba definido por ambiciones fuertemente nacionalistas. Sus pretensiones eran puras transparencias. Vehículo alemán, piloto alemán, neumáticos alemanes y, por supuesto, el récord sería batido en, lo adivináis, ¿no?, Alemania. Pero no, ahí estaba Porsche, una mente menos pasional, astuto y quizás con ese sentido común que muchas veces les falta a los genios, ¿no? Porsche sabía que para alcanzar las máximas velocidades debían acudir a los Estados Unidos, Bonneville concretamente. Sería un problema tratar de que Stuck lo comprendiese. No fue necesario. En 1938, en la Autobahn, fallecía un conocido compañero de Stuck, cosa que cambió radicalmente la perspectiva del piloto. Ahora sí que viajarían a Norteamérica. Y como os decía, los genios de antaño ya eran muy conscientes de que la gloria de la velocidad máxima se hallaba en encontrar la mejor forma de enfrentar la resistencia aerodinámica. Es por eso que a finales de la década de los 30, los vehículos comenzaron a abandonar las carrocerías de ruedas abiertas. A mayores, Porsche había estado haciendo varios análisis de vehículos de competición, llegando a la conclusión de que otro de los factores vitales era el comienzo de la nueva era basada en la reducción de peso. Los neumáticos de entonces, caracterizados por presentar una escasa banda de rodadura, apenas podían soportar los esfuerzos a los que se veían sometidos durante este tipo de pruebas. Y es que parece que, al estar hablando de una época tan remota, las pruebas eran igual de remotas en resultados. Pero no, antaño ya se venía rodando a más de 600 km por hora. Sentados en una oscura habitación vagamente iluminada, Porsche, Stuck y el experto técnico aerodinámico Josef Mick comenzaron a trazar líneas, a ejecutar algunos esbozos que dieran vida a una novicia forma aerodinámica, una nueva personalidad motorizada por su colaborador Mercedes-Benz. Lo que germinó en torno a aquellas reuniones, en torno a aquellas cuatro paredes, fue bautizado como Mercedes T80, aunque luego Hitler, por su cuenta, lo denominó como Der Schwarze Vogel. Bueno, perdonad mi alemán, os lo dejo en pantalla. Que significaba el pájaro negro, obviamente en representación del emblema del régimen nazi. El problema es que este proyecto nació inicialmente con el objetivo de 550 km por hora, pero a la vez que las tareas de desarrollo se iban demorando, esta cifra se iba achicando. Los británicos, al parecer turbados de las intenciones alemanas, no paraban de insistir en sus andanzas por la velocidad, y es por eso que ya habían superado con creces aquella cifra inicial. Es decir, cuando Stuck y Porsche planearon su ataque por primera vez en 1937, el récord de velocidad lo ostentaba Malcolm Campbell, como os acabo de decir, con el último de sus coches, el Bluebird, que alcanzó los 485 km por hora. Pero, desde 1937 hasta 1939, George Eyston, en el llamado Thunderbolt, y John Cobb, en el Railton Special, habían elevado el récord un total de 5 veces más, con Cobb alcanzando los 595 km por hora. El trío alemán necesitaba soluciones ya, y estas se encontraban en este caso en la potencia. Ahora volvían a contactar con Mercedes, esta vez para comunicarles que el motor que le habían cedido pues ya no les valía, se había quedado obsoleto. Querían nada menos que se pusieran a fabricarles una nueva versión de 44,5 litros, por supuesto sobrealimentado, y que albergase al menos 3.000 caballos de potencia. Si eran capaces de materializar estos números, Porsche aseguraba que podría alcanzar, atentos, los 750 km por hora. Finalmente Mercedes aceptó, y con todo el desarrollo y el material sobre la mesa, completar el T80 costó 600.000 marcos, lo que equivale a unos 4 millones de dólares actuales, o sea, casi nada. Este vehículo presentaba un diseño de cabina cerrada dibujada por Porsche, un capó de baja pendiente y guardabarros redondeados. Por otro lado, las ruedas traseras estaban carenadas sobre unas aletas alargadas que teóricamente ayudarían a estabilizar el vehículo a gran velocidad. Dos pequeñas alas en el centro del coche proporcionarían la fuerza aerodinámica a la vez que aseguraban la estabilidad. Y finalmente, la carrocería con terminación de dos colas, muy aerodinámica, presentaba un coeficiente de tan solo 0,18. Una cifra muy baja incluso para los estándares actuales. Soberbio. En resumidas cuentas, el proyecto se consumó habiendo superado todos los puntos vitales que entonces se habían ya definido para la gestación de un vehículo de carreras ganador. El peso. En lugar de las 6 toneladas de media que solían presentar los vehículos británicos, Porsche logró definir un conjunto de tan solo 2,9 toneladas. No recortó 100 o 200 kilos, como se logra ahora, que ya es muchísimo, por cierto. Logró reducir a la mitad el peso de sus rivales. Esto no solo volvió al vehículo más rápido, obviamente, sino que además alivió la presión ejercida en los neumáticos, que era una de las ideas iniciales de Porsche. También tuvieron en cuenta un detalle muy importante. En Bonneville correrían sobre sal. Esto es un desierto de sal, para los que no estáis puestos en materia. Así que implementaron un rudimentario, pero al parecer efectivo sistema de tracción. Se trataba de un sistema que partía de dos cables unidos a un diferencial en la bomba de inyección de combustible. Si el sistema detectaba que las ruedas motrices giraban más rápido que las delanteras, la bomba inyectora detectaría la diferencia y cortaría el flujo de combustible al motor. Increíble, pero cierto. Estamos en 1939, recordad. Al final, el concepto estaba dotado de tres ejes, el delantero, que proporcionaba la dirección, mientras que los dos ejes traseros eran propulsados por el motor de avión Daimler-Benz V12 DB603. Esta mecánica colosal funcionaba con una mezcla especial de alcohol metílico, benceno, etanol, acetona, nitrobenceno, avgas y éter. Utilizó también inyección de metanol agua para enfriar la carga y evitar la detonación. Y curiosamente, la potencia del motor se transmitía a las cuatro ruedas motrices, las traseras, a través de un convertidor de par hidráulico y una transmisión final de una sola velocidad. Con más de 8 metros de largo, poco más de 1 metro de alto y 1,7 de ancho, Hans Stuck condujo este T80 por vez primera en un tramo especial de la Autobahn, ahora parte de la moderna Autobahn A9. El intento de récord se fijó para enero de 1940 y habría sido el primer intento absoluto de velocidad en tierra de Alemania. Sin embargo, el estallido de la guerra impidió el lanzamiento del T80. Es más, nunca llegaron a realizarse los últimos retoques del vehículo. Terminaría su época, sus días, guardado en un garaje y a finales de febrero del 40 le fue extirpado el motor DB603, mientras que durante la guerra la carrocería volvería a ser almacenada en Kärnten, Austria. Este prototipo, esta rareza, era entonces un completo desconocido fuera de Alemania, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, por fin, los aliados dieron con él. Afortunadamente sobrevivió al suceso y finalmente terminó sus días en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart, donde actualmente reposan la magnificencia de la sala Silver Arrows, las flechas de plata. De verdad, esto puede parecer algo ya demasiado arcaico o fuera de punto en el canal, pero sinceramente, a mí la historia oculta detrás de estas formas es, en mi opinión, fantástica. El trasfondo además es muy claro, la ambición del apasionado del automóvil, la propia visión del futuro y de los procesos evolutivos que luchaban ya contra las propias leyes de la física, ¿no? Nos desvelan muchas cosas estas historias, así que compañeros, espero que las sepáis apreciar como merece. De verdad que para mí estos son pequeños tesoros, ciertamente ocultos, o enterrados más bien, en la vasta cultura del automóvil. Pero bueno, ya estamos aquí nosotros para desenterrar este tipo de cosas. Y gracias a un suscriptor que me mandó esta idea y me cautivó al instante, ¿no? Me puse a trabajar en ello rápidamente. No recuerdo su nombre porque como me escribís tanto, lo siento, que se manifieste en los comentarios y yo le fijo, arriba del todo. Espero que hayáis disfrutado, de verdad. Siempre agradecido al final de cada capítulo con todos vosotros, con los miembros que de forma altruista deciden colaborar con este proyecto y por supuesto nos vemos en el siguiente capítulo, el domingo. Vuelve el cabalino, compañeros.